como es ya una tradición todos los años que se hace en la Sociedad de Canto la cena aniversario, va a ser justamente el sábado 11. Así que tenemos concierto el viernes 10 y el sábado 11 cena. Cena aniversario, eso sí, va a ser en el salón de abajo. Y bueno, como es de costumbre, una cena ¿Qué tenemos de menú? choricito, asado de cerdo, de vaca, después pan, postre, helado y va a haber servicio de buffet para la bebida. Lo único que la gente tiene que llevarse es la vajilla y quien va a estar a cargo de la atención es Hugo Nieto, servicio de catering de Hugo Nieto. Así que también pueden ir reservando las entradas, las tarjetas. El costo de las tarjetas es 9.000 para mayores, para socios 8.500, después menores de 5 a 12 6.000 y de 3 y 4 3.000. Bien, todos los integrantes de la comisión tienen. Sí, le pueden pedir a cualquier integrante de la comisión o al mismo Hugo Nieto, que es el que se encarga un poco de organizar. Bien, ¿qué nos queda para agregar? Nada, Estamos hablando de mayo y en junio, ¿podemos anticipar algo? siempre adelantándote. Siempre adelantándome. Sí, en junio vamos a tener a Maris Salzman, que ya es una vieja conocida de Mari nos está Disidio. sorprendiendo con todos los estilos. Sí, Mari se anima a cualquier cosa, se anima a todo, no tiene problema. Y en esta oportunidad, junto a Luciano Invilkerrier, que es su primo, que van a hacer un repertorio que tiene que ver un poco más con lo melódico, tal vez de distintas épocas. Eso sí va a ser, creo, en el salón de abajo también. Así que, ¿Ya bueno, tienen eso. fecha para esa? No tenemos definido, pero siempre vamos a buscar que sea mitad de mes, más o menos. Bien, Así que, 14, según, 21 por por ahí. ahí, segundo o tercer fin de semana. Bien, le contamos a la gente que Luciano Invicarrier es, nosotros lo conocemos como el ex Luna Negra. Claro, el ex Luna Negra. Así, porque por el nombre yo creo que, pobre, quiere meter su nombre, pero lo conocemos como Claro, Luna Negra, ¿no? ya Y quedó es roto. pariente primo de El Mari. primo de Mari ya han Y hacen cantado unos trabajos hermosos en juntos. muchas oportunidades, han cantado juntos, sí. Se complementan muy bien con sus voces y demás. Así que bueno, en esta oportunidad van a armar todo un show exclusivamente entre los dos para esta ocasión. Así que estamos contentos también de recibir a gente nueva que venga. Ya tuvimos a Eugenia, que fue la primera participación en marzo. Pues bueno, los tangueros ya estuvieron el año pasado. Ahora tenemos a Luciano, que también va a ser la primera participación. Diego, que también estuvo haciendo algunas cosas, acompañando, pero esta vez, este año va a tener su propia fecha también. Así que bueno, contento de que los músicos se sigan sumando. A mí me encanta porque veía los otros días cuando estaba ahí en el show de Cambalache, ver gente de todas las edades que se suma a una institución. Sí. Porque hoy no es fácil. Y que ustedes a través de la Sociedad de Canto hayan conseguido que a través del canto, de la música, poder juntar gente, porque están la gente que estuvo siempre formando parte hace años, años. La veía Norma ahí sentada, a Carly, veía otros integrantes y también la sangre joven, ¿no? Qué bueno esa fusión y con tanta armonía. Sí, la verdad que, bueno, ese es el poder que tiene la música de unir, de juntar, sin importar nada de más, solo el hacer música. Y sí, la verdad que en parte tiene que ver con esto de buscar variedad en los conciertos, ¿no? Porque de pronto vamos a tener también en agosto un show que tenga que ver con el rock nacional, en donde ahí va a estar Leo Arnold, por ejemplo. También es alguien que estuvo haciendo alguna participación, pero va a tener también su fecha este año, con muchos invitados, algunos ya conocidos, otros que tampoco han participado, así que se va abriendo como el abanico y la gente se va acercando, va conociendo qué es lo que hacemos, que eso en definitiva era la idea principal de este ciclo, generar una movida que acerque tanto a la sociedad de canto, al público, como al público que venga a la sociedad de canto. Y conocer los talentos que tenemos. También, Conocer los porque talentos. hay mucho acá en San Carlos. Sin Y a duda. veces no,
No sabemos. No sabemos, no conocemos, sí. Y generalmente nos sorprendemos.